Muy buenas, yo soy Josemi y en el vídeo de hoy te enseñaré cuáles son las mejores plantillas de currículum, la mejor para mí y por supuesto dónde descargarlas y modificarlas absolutamente gratis. Hoy en día hay muchísima gente apuntada a las ofertas de empleo, por lo que las personas de recursos humanos invierten muy poco tiempo en cada currículum. Por ello es muy importante que el tuyo sea llamativo. Hoy te voy a enseñar las plataformas para obtener todas estas plantillas y descargarlas y editarlas gratis. Y te diré yo, que llevo 7 años en recursos humanos y búsqueda de empleo, cuál es para mí la mejor plantilla que hay para tu currículum. En internet hay miles de sitios donde puedes hacer tu currículum y gratis, pero te diré cuáles son los dos mejores para mí. Y el primero de ellos es Word. Todas las personas lo tenemos, todas las personas sabemos utilizarlo y viene muy bien para el currículum, pero te voy a decir una cosa que a la vez es lo mejor y lo peor. Por eso después también te voy a recomendar otra plataforma y ya que según tu caso elijas una u otra. Para mí lo bueno y lo malo de Word es que su formato está muy 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 estructurado, lo que te va a garantizar un buen resultado, pero si quieres modificar muchísimas cosas te vas a ver limitado. Te enseño ahora mismo a crear tu plantilla de currículum gratis en Word y te explico esto que te acabo de comentar. Por cierto, que si no te quieres complicar la vida con el currículum y quieres que te lo haga un profesional, entrando en mi página web puedes hacerte con el servicio y te lo haré yo mismo. Te dejo el enlace abajo. Primero abrimos Word y en la pantalla de inicio vamos a Nuevo, donde nos aparece un buscador y escribimos currículum y damos a Intro. Nos aparecen un montón de resultados y elegimos el que más nos guste. Le damos a crear y recuerda que después te diré cuál es para mí la mejor plantilla que puedes utilizar. Se pueden editar al 100%, pero te explico ahora lo que te comentaba antes. He escogido esta plantilla para que lo veáis y como vemos el diseño está muy bien estructurado. Pero si comenzamos a escribir cosas, por ejemplo, en el objetivo y lo que pasa es que llegamos al límite de la página, como vemos, se nos va todo el apartado completo a la siguiente página y se nos mueve todo. Y como os decía, esto nos puede pasar con muchísimos apartados. Por eso, aunque Word está muy bien y creo que a mucha gente puede ser la mejor plataforma que le funcione, para mí la que todo el mundo debería utilizar es, redoble de tambores, Canva. Canva es una herramienta de diseño realmente y sirve para miles de cosas, pero para esto que te voy a comentar del currículum está genial. Es gratis y como todas las plataformas también tiene una parte de pago si quieres ir a un nivel más pro. Pero para lo que nosotros vamos a hacer con la versión gratuita es suficiente. Además tiene versión para el ordenador y para el móvil. Lo que sí o sí tienes que hacer es registrarte para poder utilizarla. Cuando entramos a Canva igualmente nos aparece un buscador y ponemos la palabra currículum. Y como ven nos aparecen más de 10.000 plantillas que podemos utilizar, de todo tipo y colores. Muy importante, las que tienen la corona significa que son premium y por lo tanto necesitamos pagar. Pero como ves, la inmensa mayoría son totalmente gratuitas. Seleccionamos la que queramos y le damos a personalizar esta plantilla. Y aquí viene el aspecto que para mí hace que Canva gane por goleada a Word, y es que cada elemento es independiente y podemos personalizarlo de forma individual. Por ejemplo, puedo coger este párrafo y moverlo donde quiera, mientras que en Word necesitaría seguir una sangría y espacio concreto. Puedo cambiarlo de tamaño dándole a este botón, de tipo de letra, de color, incluso los iconos, también por supuesto las fotos. Cada elemento se puede personalizar y no altera al resto de cosas. Otra cosa buena de Canva es que nuestro diseño está en la nube y con iniciar sesión en cualquier parte del mundo desde cualquier dispositivo podemos acceder a él y hacer modificaciones. Una vez tengo todo listo, me voy al botón de arriba a la derecha, compartir, le doy a descargar y elegimos el formato. Yo os recomiendo que lo hagáis en PDF y al pulsar en descargar se nos descargará automáticamente. Y lo que todo el mundo estaba esperando, ¿cuál es la mejor plantilla? Para mí la mejor plantilla es la de dos columnas con un formato 33-66. Lo sé, no da 100, da 99. Te explico por qué, pero te recuerdo que en este vídeo estamos hablando de cuál es la mejor plantilla, dónde hacerla, gratis, modificarla, etcétera. Tengo un vídeo específico hablando sobre cómo hacer un currículum que te dejo por aquí y al final del vídeo también te lo voy a dejar por si quieres verlo y saber todos los detalles de cómo hacer tu currículum bien. Ahora sí, ¿por qué este tipo de plantilla es la mejor para mí? Imagínate que tienes un currículum tradicional de una columna y resulta que tienes un muy buen nivel de inglés. Lo pones. ¿Has estudiado dos másters recientemente? Lo pones. ¿Se te da muy bien manejar programas informáticos?
lo pones. Pero claro, la experiencia es lo más importante del todo y hay que ponerla al principio. Y tú tienes varias experiencias, las pones. ¿Qué ocurre? Que en tu currículum hay que leer mucho y al final hay datos importantes que se van a la segunda página. Sin embargo, si usas un formato de dos columnas, de un primer vistazo la persona va a ver varios apartados importantes. Experiencias más recientes, idioma, formación, programas informáticos, un resumen. Y una pregunta que seguramente te estés haciendo: ¿qué va en cada columna? En la grande tienes que poner cosas con frases largas como el resumen o la experiencia. Y en la pequeña todo lo contrario, frases cortas como los datos personales, idiomas, programas informáticos, habilidades, etc. ¿Y la formación dónde la meto? Pues según como la tengas explicada, en la columna grande o en la pequeña, según lo que te he dicho anteriormente. Lo que sí debes intentar es que si tu currículum tiene más de una página, los apartados importantes según tu perfil estén en la primera. Como te comentaba antes, todo esto lo explico en el vídeo de cómo hacer un buen currículum, que te voy a dejar al final y también por aquí. Ya sabes que Word tiene una estructura más rígida y Canva tiene más flexibilidad y personalización. Por lo tanto, usa la que mejor se adapte a ti. Y recuerda que si no quieres perder tiempo en hacer tu currículum y quieres que te lo haga un profesional, puedes entrar en mi página web y acceder al servicio de creación de currículum y te lo haré yo mismo. Por supuesto, tienes todos los enlaces en la descripción. Déjame en comentarios sobre qué temas te gustaría que hablase en futuros vídeos, así os traigo contenido adaptado a vuestras necesidades. Y lo que os digo siempre, que ningún youtuber os obligue a darle me gusta o a suscribiros a su canal. Nos vemos en la próxima.